Som l'Andrea, la Bea, la Glòria i la Berta i formem part de l'equip de l'estudi IMAP, que és l'estudi internacional de la ment, les activitats i els entorns urbans, i s'està donant a terme a Barcelona, a Hong Kong i a Melbourne. Y queremos investigar cómo los estilos de vida y los sitios donde vivimos pueden influenciar en la salud cerebral y otras funciones cognitivas, como puede ser la memoria y la atención. En un món on cada vegada viu més gent a les ciutats, el que volem és aconseguir ciutats saludables on hi puguem viure bé. Consideramos que este día es importante para dar visibilidad a todas las mujeres que trabajamos en la ciencia, a las que trabajaron y a las que vendrán, para demostrar que la ciencia es para todo el mundo. Hola, pues yo soy Marta Santos, estudié biomedicina en la Universidad de Sevilla y después el máster en inmunología avanzada por la Universidad de Barcelona, donde actualmente estoy realizando el doctorado en resistencia que hacen los virus a los distintos fármacos. Y a mí la verdad que mi profesión pues me apasiona. Mi motivación principal que tuve cuando elegí biomedicina era la cura de las enfermedades, porque me hubiera gustado pues contribuir al mundo a cambiarlo un poquito mejor, especialmente pues en aquellas personas que tienen enfermedades que no tienen tratamientos eficaces y tienen muy poca esperanza. Elegiría mi carrera mil y una vez porque me encantó y despertó en mí una pasión muy fuerte por la ciencia y por la investigación. Y yo la verdad que os animo a todas que veáis la ciencia como una posibilidad, como una posible vocación y que si os gusta tanto como me gusta a mí, sé que vais a disfrutar de ella a tope, que además es un trabajo que es muy cambiante y tiene una motivación distinta diaria cada día, tanto a nivel personal de superación como laboral, como de por el bien común, que al final pues el fin de la ciencia. Mi nombre es Paula y soy física. Trabajo como científica de datos biomédicos. ¿Por qué elegí una carrera científica? Bueno, cuando era pequeña, como todas las niñas y los niños, quería saberlo todo. Vivía preguntando el porqué de las cosas. Además, sentía especial fascinación por todo lo relacionado con el espacio, la luna, los planetas, las galaxias. Un día mis padres me regalaron un libro sobre naves espaciales y desde ese día se me metió en la cabeza que quería ser astronauta. Cuando terminé el liceo, estaba súper indecisa sobre qué carrera seguir, pero como me gustaban mucho las matemáticas, empecé física en la universidad. En los primeros años de esta carrera te enseñan lo básico sobre temas de física general, como por ejemplo la mecánica de los cuerpos celestes, la termodinámica, física de partículas, ciencias de materiales, pero a mí lo que más me atraía era la física aplicada a la biología y a la medicina. Todos los seres humanos somos únicos. Nuestra genética y nuestro entorno nos definen en el presente y condicionan nuestro futuro. En plena era digital, esta información sobre nosotros se adquiere de muchas formas, a través de dispositivos portátiles, redes sociales y formas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Mi trabajo consiste en integrar toda la información disponible sobre nuestra salud, bienestar, dieta, sentimientos, actividad física, estrés, contaminación y clima, y elaborar modelos que expliquen por qué nos enfermamos y nos permitan, en el futuro cercano, curar enfermedades complejas como el cáncer, la depresión, la epilepsia, el Alzheimer o la malaria. Hoy trabajo como profesora investigadora en AIS Global en Barcelona. Una de las cosas que amo de mi profesión es que todos los días son diferentes y la sensación de que cuanto más sabemos sobre un tema, más nos queda por aprender. Hola, soy Cristina Alonso Vega, soy médica y trabajo en estudios de clínicos de fase 2 para la enfermedad de Chagas en Bolivia. Los estudios de fase 2 sirven para ver que un medicamento sea eficaz y sea sobre todo seguro para los pacientes. Con este trabajo lo que estoy consiguiendo y lo que quiero conseguir es un tratamiento más seguro y más eficaz para los pacientes que tienen la enfermedad de Chagas y además dar visibilidad a esta enfermedad, que atañe actualmente entre 8 y 10 millones de personas y es una enfermedad que está considerada olvidada por la comunidad científica y por las empresas farmacéuticas. Cada uno de estos estudios, cada uno de estos proyectos de investigación es distinto, tiene distintos retos, no todos tienen los resultados positivos, pero en todos ellos aprendo y crezco más como investigadora y como persona. Y me encuentro muy feliz de investigar, de ser investigadora. Soy Elena Marván Castro, investigadora predoctoral del Instituto de Salud Global de Barcelona. Hice mi carrera en Biología Sanitaria en la Universidad de Alcalá de Henares
y después el máster de Medicina Tropical y Salud Internacional de la Autónoma de Madrid, donde realicé mis prácticas en Etiopía y ahí fue donde me di cuenta que quería dedicarme a la salud global, específicamente a enfermedades que llamamos olvidadas. Entonces me fui a Barcelona, hice el máster de IS Global y la Universidad de Barcelona y desde entonces estoy trabajando allí desde el año 2016 y estoy ahora mismo terminando mis estudios de doctorado para entender el impacto del virus Zika en mujeres embarazadas aquí en España con mujeres migrantes que han podido venir infectadas, y también he realizado algunos estudios en Colombia con mujeres que viven allí para entender el impacto tanto clínico en cuanto a salud de sus hijos e hijas como el impacto social de la epidemia en las mujeres. Y únicamente animaros a todas las niñas a que estudiéis lo que queráis y hacer investigación. Hi, my name is Clara. I am a predoctoral fellow and an epidemiologist working in the Barcelona Institute for Global Health, and I am currently finalizing my PhD, which is about maternal health in sub-Saharan Africa. This is a very broad topic, so I mainly focus my work on three challenges of maternal health in this region. First, the unequal access to essential services. Secondly, the endemic infections in the area, such as malaria in pregnancy or HIV. And third, adolescent motherhood. I have to say that during my PhD, I acquired skills that go from study design, data collection or fieldwork to data analysis. And now I am writing the results. I invite every woman and girl watching this video to engage in science and global health. Hola, yo soy la Nuria Cortés, treballo a IS Global i estic estudiant la malaltia de Chagas. Soc estudiant de doctorat. Aquesta malaltia és una malaltia infecciosa que afecta bàsicament a Llatinoamèrica, on és endèmica, però actualment trobem Chagas pràcticament a tot el món, degut a processos migratoris, sobretot que hi ha hagut. I bé, en aquesta malaltia, que està considerada una de les malalties oblidades per la OMS, perquè afecta persones molt vulnerables i es destinen molt pocs recursos a investigar i treballar per aquesta patologia. I dintre d'això, dintre d'aquest context, doncs nosaltres estem intentant trobar un biomarcador, alguna molècula que ens permeti detectar si la gent s'ha curat o no amb el tractament que tenim avui en dia a les nostres mans, i també intentar trobar alguna molècula que ens permeti detectar una mica la progressió de la malaltia. Hola, mi nombre es Melissa Waldron y soy investigadora postdoctoral en el IS Global y trabajo en el grupo PBREX dedicado al estudio de Plasmodium vivax y a la investigación en exosomas. Mi investigación se enfoca concretamente en el estudio de los himnozoítos, que son formas latentes de Plasmodium vivax que se encuentran en el hígado de las personas infectadas. Actualmente no existe ningún método de diagnóstico para detectar cuándo una persona posee esta forma del parásito, y lo que nosotros intentamos hacer con nuestra investigación es descubrir alguna molécula de este parásito asociada a pequeñas vesículas extracelulares que se encuentran presentes en los fluidos biológicos. De esta manera, diseñar un método de diagnóstico que nos permita discriminar cuando una persona está infectada con esta forma del parásito y así contribuir a la superación de este gran cuello de botella que representan los himnozoítos para la eliminación de la malaria de vivax en el mundo. We are Laura and Alicia, and we are two PhD students at the Mobilize-D project. Mobilize-D is a large European project that is aiming at measuring mobility in the real-world scenarios by using digital sensors and trying to see its usability in patients with chronic conditions. Additionally, in Barcelona, we are going to study the effects of the interaction between physical activity and environmental factors such as air pollution in these patients.